ya que compartí un trecho con Martín, desde la política, desde asesor legal de él y como compañero, pero quiero decirles que me siento sumamente satisfecho como presidente de este Consejo Deliberante de la decisión, como decía anteriormente, que han tomado los señores concejales de llevar adelante esta sesión homenaje, porque entendemos todas las fuerzas políticas y los concejales que ocupan las distintas bancadas en esta composición del Consejo, que Martín se merece esto y mucho más, pero desde nuestro lugar lo menos que podíamos hacer es esta sesión de homenaje. Y decir que el hijo, Marta, y el rubio que tampoco está con nosotros, el padre de familia, el marido, el ex concejal elegido por el voto popular por dos periodos, el ex intendente, el ex amigo, el ex vecino del 9 de julio, simplemente Martín, debe estar muy contento que nosotros hoy estemos aquí reunidos y nos estemos acordando de él. Y esta convocatoria, a pesar de que por ahí no hubo todo el tiempo para hacer la difusión, pero los vecinos que nos están acompañando y muchas alecciones, algunas que vamos a leer y que nos han llegado de distintas maneras, a través de las redes sociales, telefónicamente, dicen y hablan a las claras que Martín, en su corta trayectoria por la vida terrenal, mucho sembró, mucho cosechó y mucho seguirá cosechando. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta sesión.